ahora está asumiendo su karma. Le va a tocar pagar su karma. Y a ti también te siento así en algunos casos. O sea, como que las energías como que están conectadas. Sí, porque sale la carta del colgado. Acá hay una conexión. Hola, ¿cómo están? Signo de Cáncer. Vamos con su horóscopo de enero 2023. Vamos a ver qué viene para Cáncer en cuanto a la salud, el amor, el dinero. Mientras tanto, signo de Cáncer, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, o sea, le das clic a la campana para que te lleguen nuevos videos que yo suba de predicciones, predicciones mundiales, predicciones de sismos, historias paranormales y también más horóscopos. Vamos a ver qué viene. Sí, me había salido una carta del 5 de copas. Siento una energía como que de tristeza. Sí. No sé a qué se deba esto, pero vamos a ver qué viene para Cáncer enero de 2023. La carta que se queda en la base es la del 2 de bastos. Me indica esta carta que hay un periodo de desequilibrio en tu vida. ¿Qué significa esto? Que como que tú estás entre dos decisiones. Esto puede ser en el amor o en lo laboral, pero yo siento que en lo laboral como que estás convencido ya de algo. Me parece que es en cuanto a lo sentimental. Veo como que tu pasado y alguien en el presente como que está luchando por entrar a tu vida, ¿no? Sí. Incluso puede ser que no estén físicamente juntos, o sea, alguien a la distancia. Me sale aquel el planeta. Hay un mundo ahí, si pueden observar. ¡Wow! ¡Wow! Es que mira, estoy volteando acá las cartas y mira las cartas que me salen, la del diablo y la de los enamorados. Como que hay un amor como que medio tóxico. A ver, bien, veamos qué viene. ¡Wow! Salen 6 de espadas inverso. Siento que acá hay una persona, no sé si eres tú una persona orgullosa, que no quiere mostrar sus sentimientos al 100%. Sí. Acá también veo que en algunos, que creo que es una minoría de cáncer, que no les ha ido tan bien en cuanto a los negocios, el dinero, el trabajo donde están, que han tenido pérdidas o no han sabido controlar el flujo de dinero, ¿no? Y se les ha ido por las manos. Sí, mira. Wow, te siento como que obsesionado, obsesionada acá con algo. No sé si es con respecto a lo sentimental o lo laboral. Vamos a clarificar acá con otra carta más. Es en cuanto al dinero. Como que, mira, Cáncer, no te desesperes que solo va a llegar porque tu trabajo duro va a ser recompensado. Sí, poco a poco, con calma, porque mientras más presión y estés desesperado es peor. Hacer las cosas desesperado para los cánceres sale muy mal a veces. ¿Ves? Ahora sí sale esta carta. Mira, me sale el 5 de copas, pero felizmente no sale inverso. Me sale que aquí has tenido un amor en el pasado que te hizo sufrir bastante. Como que esta persona ahora está asumiendo su karma. Le va a tocar pagar su karma. Y a ti también te siento así en algunos casos. O sea, como que las energías como que están conectadas. Sí, porque sale la carta del colgado. Acá hay una conexión bastante alta. O sea, pueden estar distanciados de ese tiempo, pero acá como que se piensa, siento acá tristeza de tu parte. Mira, a veces en algunos casos sí ha habido pérdida de dinero. Y lamentablemente, déjenme decirles que para la minoría, siento con esta carta del 5 de copas, lamentablemente siento una pérdida cercana. Puede ser un familiar, algún amigo querido o algún amigo de la familia también. Sí, lamentablemente, porque esta carta es generalmente de luto, de mucha tristeza, ¿no? Y me sale aquí el paje de espadas. Uy, con esta carta. Mira, Cáncer, sin querer, porque tú eres una persona que brilla mucho, siento que te estás ganando enemigos. Y eso no es tu culpa, porque, o sea, tú estás yendo para adelante. O sea, las personas que no te valoran, pues, y que sienten solo envidia, pues, ay, que se buscan una vida, en serio. También puede ser
que aquí alguien del pasado, de tu pasado, te esté espiando, porque siento acá tristeza, como que esa persona no duerme incluso, está obsesionado, obsesionada contigo, viendo qué es lo que haces o dejas de hacer. Sí, siendo acá. Y encima esa persona no quiere como que hablarte, o sea, se niega a hablarte porque dice, ay, esta persona me dejó ahora con dudas. Siento, ojalá que le vaya mal. O sea, a veces incluso te desean el mal. Eso es lo que estoy viendo acá. Sí, mira. Sí, es una persona del pasado porque acá me sale una carta de traición. Y que si llega alguien nuevo, en algunos casos estoy viendo que siento como que todavía cargas dolor del pasado. O sea, si hay alguna persona ahí que quiere acercarse a ti, pues veo esta carta, pues que tú estás como que mirando al pasado y tienes a una persona ahí, pero tú como que estás en duda, ¿no? Te sientes en un estado de desequilibrio en cuanto a lo sentimental. Para algunos casos. Para algunos casos puede ser en la economía que han tenido pérdidas. Bueno, ya salió una carta. Y la carta que queda en la base es esta, la del renacer. Tú renaces, es que el 2023 es tu año, Cáncer. ¿Por qué? Porque es el signo del agua y tú eres un signo de agua, al igual que Piscis y Escorpio. Mira, te sale la carta del extraño. ¿Qué significa esta carta? Esta persona está que te espía, esta persona del pasado. Hay alguien acá que está ahí espiándote, es alguien que incluso quería una familia contigo o quería casarse incluso. Y esta persona siento que tarde o de acá unos días, unos meses, va a regresar a ti para pedirte perdón. Eso siento acá. Siente que ha sido muy inmaduro, que no supo escoger bien, ¿no? Sí, porque hay alguien que se aferra. Mira, ves el candado que está aquí. Hay alguien que sigue como que aferrado a ti, pero hay una barrera. De repente puede que esté en otro país o pueda que sus familiares no se lleven contigo. Pero acá siento una energía que esa persona está recordándote y recordándote una y otra vez. Eso es lo que siento para ti que viene en este mes de enero 2023. Para ti, signo de Cáncer, tu horóscopo.